expresidente de México había mandado golpear a Luis Miguel para que la dejara. Adela Noriega reapareció luego de 16 años fuera de los reflectores. Bueno, al menos eso es lo que muchos creían. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Quédate en el video para saber más de estas fotos virales. Adela Noriega, la reina de las telenovelas mexicanas, conocida por sus icónicas actuaciones en Quinceañera y también en Fuego en la Sangre. Buen amor, por eso eres. Pues en el 2008 se alejó del ojo público, dejando a todos sus fans con ganas de más. Pero recientemente, dos fotos de Adela caminando por Los Ángeles junto a su hermano han revivido las esperanzas de un posible regreso. Sin embargo, no todo es lo que parece. Estas imágenes no son nuevas, sino que fueron tomadas el 1 de julio de 2009 en Beverly Hills por la agencia Crosby Group. Aunque son auténticas, muchos usuarios en redes sociales creyeron que eran actuales y que marcaban el regreso de Adela. La verdad es que desde su retiro en 2008, Adela ha mantenido un perfil extremadamente bajo. Se han tejido muchas teorías y rumores sobre su vida, incluyendo falsas alarmas sobre su salud. En su momento se llegó a decir que padecía cáncer, algo que su hermana Reina Noriega desmintió categóricamente. Lo más fuerte que se pudo hablar en los medios fue su vínculo con el expresidente de México, Carlos Salinas, quien aparentemente habría prohibido al querido Luismi acercarse a Adela. Presidente de México había mandado golpear a Luis Miguel para que la dejara. Pero no son más que especulaciones o rumores, como si se hablase de una leyenda. Algunos dicen unas cosas por aquí y otros por allá. Por 5 años me la encontré en la zona de Polanco. Y... En 2020, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que Adela vive en una residencia en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Y le digo, ¿y ahora qué haces, Adela? Me dice, me dedico a las bienes raíces. Pero insatisfecho, el periodista indagó más acerca de la información que la famosa actriz le brindó. ¿Qué creen? Ya investigué y no es cierto, no se dedica a las bienes raíces. Además, la ex Miss Universo Alicia Machado mencionó en La Casa de los Famosos que la actriz reside en Weston, Florida, y que es posible verla ocasionalmente por la zona. No, porque ya ves que Adela Noriega desapareció de la tele y dice Alicia, no, si vive allá en Weston, me la topo cada rato. Tal parece que Adela se tomó muy en serio lo de exiliarse al anonimato, pues nadie da con exactitud su paradero. Pero a pesar del revuelo causado por la reciente difusión de su fotografía, no hay indicios de que Adela Noriega planee regresar a la televisión. La imagen viral solo nos recuerda el gran impacto que ha tenido en sus seguidores y en la industria del entretenimiento. Pero bueno, a todo esto, aunque nos encantaría ver a Adela Noriega de vuelta en nuestras pantallas, parece que, por ahora, ella prefiere seguir disfrutando de su vida privada y sus negocios. Nunca dejaremos de recordar sus maravillosas actuaciones. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Habrá posibilidad de que Adela Noriega regrese a las pantallas o eligió el camino de la paz? ¡Hasta la próxima!